Latina.
Cera, muchísimas gracias. Como estamos recordando los temas viejitos pero bonitos, muchísimas gracias por seguir cantando con nosotros. Y bueno, vamos rápidamente ya por acá también. En esta noche tenemos sorpresas, también nos vamos a estar tocando lo más nuevecito que está haciendo otro domingo para todos ustedes. Y ahí les vamos a pedir el apoyo de estos nuevos temas. Ándale pues, continuamos en Pagamos Temas Bonitos Románticos, dice. Thank you.
que están bailando, ¿verdad? Muchísimas gracias por tomar nuevamente la invitación a este bonito lugar. ¿Dónde están las solteras? ¡Levanten la mano, solteras! Hay muchísimas. Me dijeron que todos sus novios están en Estados Unidos, ¿verdad? Por eso están solteras. Así es, hermano. Si no, imagínate, con todo respeto, todas bien hermosas mujeres. Ándale, pues. ¡Otra vez, hermanitos! Por eso están aquí viendo, ¿verdad? La riata. Digo, el grupo que se llama La Riata. La Riata Norteña. Norteña, no. Costeña. Ándale, allá para todos ellos. Vámonos. Y al trono de México, por supuesto. Aprende bien el trono, sí, es la Riata Costeña. Hace años estuvimos por ahí juntos, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. La neta, están con madre, suenan con madre. Honor que honor merece. El respeto para ustedes, muchachos. Ahora se escucha más chingón Riata Costeña, porque si no, Riata, si le dices tú Riata Norteña, es Riata Costeña, hijo de la chingada. Vamos, muchachos, la Riata, saludazo, sale un beso bonito. Y dice: creo que me extraño y me desisté. El tiempo que di no me desdí. ¿Se la saben? ¿Se la saben? A ver si es cierto. Sí, sí. Gracias.
Muchísimas gracias, Eva. Vamos a continuar también por ahí saludando a todo aquel compita que trajo a su novia, a su prometida, a su esposa. Ya vienen los temas románticos para que se lo dedique, porque esta noche es para disfrutar, ya que el señor presidente de verdad echó la casa por la ventana. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros vamos a avanzar con más música por allá de las canciones que ustedes aún siguen cantando con nosotros. Ya en un momentito más de los temas nuevecitos que está haciendo otro amigo para ustedes. Continuamos, Tony. ¿Qué tenemos de este ladito, hermano? Para todos los ausentes que no vinieron hoy, hermano, se llaman ausentes. ¡Dice! Ya vine de novia.
sabor de mi niña. ¿Qué pasó? Claro que sí, aviéntemelo ya, nada más avíseme porque luego me han dado unos por no estar atento a lo que avientan, de verdad. Pero bueno, es parte del oficio y ni modo, hay que aguantarle. Vámonos. Otro de los temas bonitos. Siempre los temas van dedicados al ser más hermoso que existe en la tierra, que son las benditas mujeres. Ay, hermano, cántale como usted sabe. ¡Venga! Thank you.
noche, especialmente para todas las piseadoras. Levanta la cerveza, ¿quién está piseando esta noche, mujeres? Eso, chingada, mira nomás, qué bonitas se miran, de verdad. Así debe ser, que también ustedes disfruten. También tienen el derecho a pasar un rato bien agradable, ¿ok? Bueno, acá tenemos el tema ya, a continuación, listo, para que sigan bailando ya. Y nuevamente por allá para todos, muchísimas gracias por este recibimiento esta noche, la invitación, y felicidades nuevamente al santo patrón San Pablo Apóstol. ¡Vamos, comenzamos! ¡Un saludazo! ¡Un saludazo muy especial de agradecimiento a todos ustedes y a la República Mexicana y al mundo entero! Porque precisamente el día de hoy, con este tema, llegamos a 1,000,000 de seguidores en TikTok. Así que muchas gracias. A ver si lo saben. ¿Cómo dice, hermano? ¡Venga! Yo sé que se la saben. A ver más. Y todos los hermanos. ¿Cómo dice? Se llama de la suerte. Dice 1,000,000 de seguidores con esa rola. Escuchamos con ustedes. ¡Venga, bonito! Dice. Gracias.